semana pasada hubo algunos trascendidos, sobre todo en medios nacionales, sobre la posibilidad del IFE4. Nosotros no tenemos ninguna novedad, ninguna certeza de eso. Estamos a la espera de anuncios en materia de inclusión y de seguridad social, pero en principio, es una noticia que es completamente falsa. La directora ejecutiva también ya lo ha informado en diferentes medios. Nosotros nos abocamos principalmente a las políticas de inclusión, que son las oficiales, que se pueden conocer dentro de la página de ANSES, que es www.anses.gov.ar. Siempre las novedades a la hora de eso, lo articulamos desde ahí. También le aprovechamos para comunicarle a la sociedad que, ante cualquier consulta o cualquier llamado que reciban solicitando la información, que tomen los recaudos pertinentes para evitar cualquier tipo de estafa, porque todavía nosotros no tenemos certezas si se va a llevar adelante en un futuro o no. Sí, porque surgieron mucho en los medios de comunicación, tanto nacional y locales, acerca del IFE4. Entonces, por el momento no hay novedades. No. Nosotros estamos articulando un montón de políticas sociales, pero no tenemos todavía novedades sobre ese tema. Bueno, por otro lado está el Estado en tu barrio. ¿Estuvieron en el barrio San Benito? Sí, nosotros estuvimos en el barrio Bicentenario, para ser más precisos, en la iglesia Betel. Estuvimos articulando tanto con organismos nacionales, otros organismos nacionales como lo es PAMI Migraciones. También estamos articulando con organismos de desarrollo de la provincia, de organismos provinciales, tanto como organismos municipales. Venimos articulando esta mesa de trabajo hace ya 3 meses que estamos haciendo un recorrido, estamos en un circuito recorriendo todos los barrios, principalmente los barrios más alejados del centro. Lo que buscamos justamente es que los vecinos y vecinas no se tengan que acercar hacia el centro, recorriendo las distintas delegaciones para poder hacer los trámites, sino estamos en un mismo espacio físico. Estábamos hasta hace 2 semanas atrás, estamos con operativos de 4 días, y ahora estamos haciendo operativos de 2 días del Estado en tu barrio para maximizar también lo que es la difusión y la presencia de los vecinos y vecinas, también con las nuevas aperturas que tenemos en el marco de lo que es el aislamiento social preventivo obligatorio. En ese sentido, estamos también atendiendo de 9 de la mañana hasta las 14 horas. Estamos hoy viernes, finaliza el operativo de atención ahí en la iglesia Betel. Nosotros desde ANSES vamos a estar en principio los días, el día martes y miércoles, vamos a estar en el barrio Madre de Saralucha, en lo que era el Zoom de Sonrisas Poderosas, que fue el predio que fue, que se incendió hace semanas atrás. Nosotros vamos a ir con nuestra unidad móvil, con nuestra camioneta de atención, para poder brindar ahí atención al barrio y no dejar desprotegido en materia de seguridad social a los vecinos y vecinas que, que lamentablemente hoy no cuentan con este espacio físico en el cual nosotros venimos articulando de forma permanente para estar cerca de ellos y brindar nuestras políticas sociales. Por otro lado, también otro de los temas importantes es la jubilación anticipada. Sí, ahí yo tuve la posibilidad de estar en Buenos Aires esta semana. Estuve el lunes, martes y miércoles. Recién ayer regresé a Río Gallegos, ayer jueves. Estuve también presente en el Museo del Bicentenario, cuando la directora ejecutiva junto al jefe de gabinete Mansur hicieron entrega de las primeras jubilaciones a mujeres. Este es el programa que se viene articulando hace ya varios meses. Estuvo presente también una vecina de nuestra provincia, Ingrid Gómez, vecina oriunda de la localidad de Caleta Olivia, representando también a la Patagonia Austral. Tuvieron la posibilidad no solo de recibir las resoluciones de manos del jefe de gabinete y la directora ejecutiva y el ministro del Interior, sino también de tener un almuerzo, compartir con un almuerzo con el presidente para que les cuenten sus realidades. Y justamente esto para nosotros era muy importante, que este encuentro sea federal, porque lo que se trata de hacer también es que las distintas políticas sociales y de inclusión tengan una mirada federal. Nosotros sabemos que muchas veces la mirada centralista de la ciudad capital, nosotros permanentemente estamos marcando también las necesidades de nuestra región, las dificultades también. Entonces la idea era que sea algo federal, así que la verdad que fue un encuentro muy lindo. Ingrid es representante, representa a las mujeres, es madre de seis hijos e hijas, que también tuvo la posibilidad de trabajar durante muchos años, pero lamentablemente en trabajos no registrados,
y hoy gracias a esta decisión, tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tienen la posibilidad de jubilarse y de poder acceder a una nueva jubilación en principio y también a una obra social de PAMI, ¿no? PAMI, que es la obra social de los adultos mayores, que en el transcurso entre el año pasado y este año incluye actualmente 170 medicamentos gratis, que para nosotros es muy importante, porque PAMI también es un organismo primo hermano de ANSES, con el cual nosotros también venimos articulando de forma bastante fuerte, en base a lo que me preguntabas puntualmente, que es esta nueva inclusión jubilatoria para las personas que han sido, despedidas, incluye a, tanto hombres como mujeres. El universo potencial es de 20.000 personas en todo el país. Estas personas han sido, incluye a personas que han sido despedidas hasta el 30 de junio o antes, y lo que busca justamente es una jubilación anticipada. La ventaja también de esto es que, da también derecho a, una pensión, esto es importante también, perciben el 80% del haber hasta cumplir la edad jubilatoria. Una vez que llegan a la edad jubilatoria, ahí pasan a cobrar el 100% del haber que les correspondería. Esto también es importante porque, de cara a lo que es la crisis que estamos atravesando, o sea, no desde ahora por la pandemia, sino de la gestión anterior de los 4 años, en el cual no hubo ninguna nueva inclusión jubilatoria que amplíe, una cobertura social a las personas mayores. Entonces hay muchas personas que estaban, en situación bastante vulnerable. Ante la crisis también hubo muchas empresas, muchas fábricas que han cerrado y han cesanteado personal, entonces la idea justamente es poder aprovechar en ese sentido y que estas personas tengan una cobertura social. Sabemos que el campo laboral es bastante complejo, a las personas que superan los 50, los 60 años, es muy difícil conseguir un trabajo registrado, entonces lo que busca también el Estado Nacional es abrazar a estas personas, en su gran mayoría son hombres, según lo informó nuestra directora ejecutiva. Lo que busca justamente es abrir los brazos de la seguridad social y poder jubilar a estas personas de forma anticipada para poder tener también acceder a una jubilación y no que tengan que seguir esperando hasta cumplir la edad, que serían 60 las mujeres y 65 los hombres.